Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de los ganadores de estímulos a la investigación en antropología social en la modalidad 2020. Hoy nos acompañan Yaifer Ley Bolaños y Esteban Mateo Leguizamón, ganadores del estímulo en antropología visual Nina de Friedman, con el proyecto llamado Tierra Adentro, Resistencias Interculturales. Este es un documental que narra las tensiones territoriales entre las comunidades indígenas y campesinas del resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá, en Tierra Adentro, en el Cauca. Es el caso de dos grupos humanos que han convivido en un territorio compartido, pero que desde hace unos años han enfrentado conflictos por la tierra, aunque recientemente han iniciado diálogos recorridos por los sitios arqueológicos de Tierra Adentro en busca de la paz territorial y de tejer conjuntamente resistencias interculturales. Yahid es antropólogo de la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría en antropología social de la Universidad Nacional, actualmente hace parte del grupo de conflicto social y violencia del Centro de Estudios Sociales CES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Y ha estado vinculado en algunas ocasiones con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Por su parte, Mateo Leguizamón es fotógrafo, es comunicador y documentalista. Es el cofundador de la productora Fundación AICA Colectivo, que realiza proyectos audiovisuales y audiovisuales en temas socioculturales y ambientales con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Todo esto con el fin de crear memoria y fortalecer el patrimonio cultural. Entonces, bienvenidos Yair y Mateo. Ustedes van a tener aproximadamente entre 40 a 45 minutos para presentar una parte del video y tener una pequeña conversación. Y luego abriremos para preguntas del público que seguramente tendrá inquietudes que hacerles. Entonces, sin más, los dejo y queda en sus manos la pantalla. Gracias. Vale, muchas gracias, Juana. Un saludo a todos los que nos acompañan en este espacio. Tierra Adentro, Resistencias Interculturales es un trabajo que hemos realizado en el territorio indígena de San Andrés de Pisimbalá, en la región de Tierra Adentro, al occidente del departamento del Cauca. Ha sido un trabajo construido colectivamente con autoridades indígenas, autoridades campesinas, docentes indígenas y docentes de la comunidad campesina del resguardo o del territorio de San Andrés. Es un territorio intercultural habitado por indígenas, por campesinos, por mestizos, pero también es importante destacar la presencia de otros grupos indígenas y étnicos en este territorio. Es un documental que hemos venido trabajando desde hace ya bastante tiempo. Aproximadamente hace 2 años arrancamos con la producción en campo, trabajo de campo. Empezamos a tener contacto con las comunidades que nos acompañaron muy gentilmente, manifestando todo lo que vamos a ver en parte del documental, ¿no? En relación a temas que son un poco complejos por las dinámicas mismas de la diversidad, de la interculturalidad en este territorio que es bien reconocido por los colombianos y por la gente extranjera, ¿no? Porque aquí es donde está el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, un lugar histórico, patrimonial que todos debemos conservar. Entonces, la mayoría de las imágenes que vamos a apreciar aquí son grabaciones realizadas en San Andrés. Vamos a apreciar paisajes, pero sobre todo vamos a mirar cómo el contenido mismo del documental va narrando todos los episodios de disputas educativas, disputas territoriales, pero también un poco como la necesidad de volver al diálogo,
a reencontrarse con la palabra para empezar a generar como comunidades nuevos proyectos conjuntos, ¿no? También hay una propuesta de diálogo por parte de las comunidades indígenas en el tema de hacer un trabajo articulado, un trabajo coordinado para la preservación del Parque Arqueológico de Tierra Adentro. Actualmente, según también como van narrando las comunidades, el parque es un bien patrimonial que debemos, nuevamente reitero, conservarlo, pero también tiene que dar como esa voz a las comunidades para decir que son lugares sagrados, que son lugares de memoria, que son lugares que han permitido construir y reconstruir la historia, tanto política, cultural como espiritual del pueblo Nasa. Entonces, hemos realizado este documental con unos compañeros, tanto indígenas como no indígenas, investigadores, fotógrafos, documentalistas, y en este caso, pues, Mateo Leguízamo me ha hecho un acompañamiento muy fuerte, ¿no?, de toda esta dinámica de trabajo en comunidad, que no fue nada fácil, ¿no?, porque sacar equipos en un territorio, pues, de conflicto, tanto social como de conflicto armado, fue un poco complejo. Entonces, no sé si, Mateo, quieras agregar algo más al respecto. Buenas tardes. No, pues, nada, muy agradecido por esta gran experiencia. Fue un trabajo de verdad muy colectivo en donde participamos tanto gente de la ciudad como gente de allá de Resguardo, los chicos de la escuela. Estoy muy, muy, muy agradecido por abrirnos las puertas y pues nada, yo esperando que todos disfruten este trabajo que hicimos con tanto cariño para ellos más que todo. Y finalmente, pues comentarles que es un documental un poco extenso, pero por limitaciones de tiempo, en este espacio solamente vamos a presentar los 20 primeros, como los minutos que contiene el documental. Entonces, adelante con la proyección. Cuando llegaron estos señores españoles, o yo no sé quién llegó, llegaron, saquearon, dañaron, destruyeron. Aquí más de 500 años cuesta atropellar indios para
Muchos mayores fueron engañados, prácticamente, como siempre se conoce. Tal vez en su momento, y algunos mayores nos cuentan de que los terrenos fueron cambiados con objetos de muy poco valor, inclusive a veces con animales. No hay permiso para sembrar esas cosas, es muy delicado la tierra, se le quita el tierra. Cuando los españoles nos colonizaron, pues de todas las formas que haya sido, religiosa, desde todas las formas que haya sido, siempre con lo que nos quitaron la dignidad fue despojándonos de las tierras. Nos sometieron a terrajeros, a trabajadores mal pagados, discriminados. De esa tierra se valían para seguirnos mirando mal y seguirnos maltratando. Y mejor dicho, al quitarnos la tierra o al tener ellos más tierra con ellos, nos están de alguna manera quitándonos la dignidad. Entonces, por eso se hizo la recuperación de las tierras, que fueron muy pocas. Pero con esa tierra era con la que más nos habían tratado mal, habían violado a nuestras abuelas. Y San Andrés de Piscimbalá, pues, fue un centro para los señores conquistadores muy importante, como todo tierra adentro. Abuela era netamente indígena, una indígena que vestía naco y mascaba coca.
ella dentro de la iglesia desempeñaba un papel importante. Ella la enterraron, a los síndicos los enterraban en ese entonces frente a la capilla. Está enterrada en ese espacio, mi tatarabuela. Por allá en el año como 625 llegaron los sacerdotes, los misioneros de ese entonces, y la religión católica siempre ha sido el fuerte en toda esta zona. Y algunas personas llegaron en el cruce del mestizaje que hicieron. Muchos de los habitantes de aquí, comerciantes que pasaron por esta zona, dejaron sus hijos. Hace 45, 50 años, San Andrés es una cosa pequeña. Era la gente de aquí. Pero eso se va mezclando. Hoy en día ya viene, no se pueden decir que blancos, pero vienen campesinos y indios de otra región y van poblando. Pues la historia es muy dura. La historia no es una religión que enseña con cariño, sino es el miedo y el castigo, ¿no? Entonces, realmente son unas prácticas muy agresivas de desconocimiento total hacia el otro, ¿no? Hacia el que no es igual a la sociedad masiva, ¿no? Entonces, a sembrar el sentimiento de que usted es indígena y no es igual siquiera a los animales, ¿no? Eso es como lo que uno alcanza a leer, y creo que en unas veces ha sido mucho más fuerte, en otras un poco menos, pero de todas maneras el trato realmente es muy hostil, ¿no? Como eran comunidades tan espirituales, entonces prácticamente si adoraban al maíz, entonces sacaron el maíz y colocaron al niño Dios como es el niño Dios, ¿no? Porque no es indígena. Y entonces empieza como la veneración. Ha sido a nombre de Dios, pero creo que ha matado más conciencias que la que han matado las espadas. Pero la iglesia es mucho más dañina, en el sentido de que la iglesia quita lo propio. La iglesia, sea la que sea, de una te dice, no más que es coca, mejor ora. Lo que usted hace está mal, mejor está la Biblia. Entonces va quitando nuestra esencia, que es la cosmovisión, ¿no? Es la práctica espiritual. Siguen, y la historia lo recuerda. Entonces, en la manera en que la Inquisición, desde el medio de la Inquisición, pudieron entonces colgar a los que se llamaban sabedores en las entradas de los pueblos, las iglesias, los espacios más visibles, fueron acabando toda esta parte, y con ese método también la forma más cruel de masacrar a las personas destacadas que eran sabios, tratándolos que estaban embrujados o poseídos, ¿no? Y que eran un peligro además. Colonia y conquista fue una guerra. Unos saquearon, mataron, masacraron a todo el mundo, y desde allí, pues, toda la historia patria que tenemos. Si lo vemos así, hubieron momentos en donde obligaban a la gente a ir a misa. A mí, cuando era chiquitico, yo tenía que ir a procesiones, y si no lo hacía, juete. Entonces, esa era una forma muy tremenda, y uno le tenía, yo hasta ahora le tengo miedo a esos mayorcitos que no han muerto, que me jueteaban por no rezar bien. Para la claridad de nuestras sabedoras y de nuestros sabedores, aquí es donde vive nuestra familia en el plano de la espiritualidad. En ese sentido, nosotros sí concebimos este territorio como un escenario muy grande de energía espiritual, y lo consideramos nuestro, porque
Nosotros siempre hemos estado aquí, siempre hemos vivido aquí y prácticamente desde ahí se narra el origen, por ejemplo, del pueblo. Pues nosotros lo que estamos diciendo inicialmente es que definir estos territorios como territorios de mucha energía y territorios sagrados se define como un sitio de energía espiritual y a partir de ahí empezar a generar ese vínculo y ese nivel de familiaridad. Tierra Adentro como Tierra Adentro es una región, pues se puede decir como todas las regiones de Latinoamérica, como todas las regiones de Colombia, pero tenemos algo importante en esta zona de Tierra Adentro, que es la parte arqueológica y desde 1936 creo que hay registros de que vienen extranjeros pues a estudiar, a conocer. Lo que se viene planteando es que los indígenas que existen en estos momentos no son los mismos que estaban en... cuando se generaron como este tipo de construcciones y de sabiduría. Y en el museo como en el parque, la percepción que dejan cuando se genera ese vínculo es como si el indígena ya hubiese pasado por aquí hace mucho rato. En el museo ahí están, usted llega y encuentran toda una exhibición de muestras de nuestra cultura, pero eso no significa que nosotros dejamos de existir. Eso solamente es una muestra, porque si bien en la realidad nosotros vivenciamos la cultura, nuestros mayores aquí están. Digamos comunidades que dicen, no, nosotros estamos aquí, nosotros no nos hemos muerto. Pero eso también hace parte de las reflexiones propias, ¿sí? Si yo realmente como... habitante de este municipio, tengo tan arraigadas esas tradiciones que las estoy viviendo, ¿no? No es, es solamente que se diga, sino que yo realmente viva con esas tradiciones y que no me olvide realmente quién soy. Más que la discusión, digamos, si estoy en un museo o no, si estoy dentro o fuera de un espacio, es más yo. ¿Qué estoy haciendo? Yo como mujer, ¿qué hago para realmente reivindicar mis derechos y mis obligaciones también con la sociedad? Yo como NASA, como campesino, como mestizo, ¿qué estoy haciendo? Si realmente me identifico, pero lo reflejo en mi accionar, en cómo vivo, en cómo puedo educar a mis hijos. Aquí estamos tratando de seguir mostrando lo que somos. Entonces, mire que, pues por ese lado sí creo que pues, no está bien visto de que nos tengan allá como que ya somos historia. Entonces, nosotros lo que hemos venido conversando es que eso no es así. O sea, el parque es un patrimonio, pero el indígena todavía está vivo, el indígena todavía está caminando. Lo que habría que mirar es cómo se genera ese vínculo que nosotros estábamos diciendo con estos territorios sagrados, y a partir de ahí entonces cómo se trabajan como los valores culturales como desde esa necesidad como de enaltecerlos y mirar a ver cómo prácticamente el pueblo indígena recobra como su identidad, porque ahorita lo que más está deteriorado en estos momentos es el tema de la identidad cultural. Inicialmente fueron los antropólogos los que hicieron como los estudios, los hallazgos. Ya después se dijo de que estos bienes eran de un carácter como
muy grande, y ahí fue que elevaron como esa relación a patrimonio, y cuando dijeron que patrimonio, entonces era un bien colectivo y que esto era prácticamente sí, como un bien de la humanidad. Nosotros lo que más cuestionamos es el tema del turismo, porque claro, o sea, el turismo rompe todo tipo de relación y todo tipo de energía que tenga que ver con la espiritualidad. Claro, porque ahí la relación que se genera ahí no es el hecho de estar en un territorio como para sentir la identidad o como para sentir sus raíces, sino que la relación que genera el turismo y el motor que mueve al turismo. Entonces, claro, ahí la condición de relacionamiento y la condición del vínculo ya cambia totalmente. Pero sí decimos de que tal vez tenemos que enfocarlo más como a un espacio donde lo que se muestra y lo que hay, donde los turistas vienen, no sea solamente como enfocado al turismo, sino que desde acá nosotros como comunidades, como indígenas que pues aún vivimos o sobrevivimos, lo enfoquemos como a esos espacios sagrados, a esos sitios sagrados, porque para nosotros decimos estos son sitios sagrados, pero para los de afuera dicen estos son sitios turísticos. Antes de decir de que eran sitios turísticos, que entrara digamos en este caso el ICANN, primero fue territorio y primero fueron nuestros resguardos, nuestros sitios fueron sagrados, sitios digamos ancestrales que pues siempre han estado, pero ya hemos venido conversando y la idea es que en lo posible vayamos como articulándonos, como que realmente se muestre lo que aún tenemos digamos en el territorio, cómo lo podemos articular digamos que en esos espacios tenemos mayores, que se pueda armonizar. Yair y Mateo, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido una muy buena ilustración de un material muy rico, denso, que trata de explorar las perspectivas, las miradas, las trayectorias de ambas poblaciones, de ambos grupos humanos en el territorio. Y yo quisiera, ahora seguramente van a venir algunas preguntas del público, pero me gustaría saber ustedes en este momento cómo piensan que este material, después del proceso que ha tenido participativo, dialógico, ¿no?, multivocal, ¿cómo va a contribuir a todo el proceso de diálogo intercultural por la paz y por la resistencia en tierra adentro? Perfecto. Bueno, muy interesante la pregunta y tendríamos que afirmar entonces que este proceso está en discusión en este momento. Ya hay acercamientos mucho más amigables entre las dos comunidades. Anteriormente es importante resaltar que pues debido a un conflicto mucho más grande que está también dentro del documental, a partir de lo que alcanzamos a ver, ya empieza como ese debate grande de los conflictos, de las tensiones. Inicialmente el conflicto educativo que generó una ruptura muy grande entre las comunidades, ¿no?, que no permitían siquiera pasar incluso por los caminos, por las vías, a las comunidades. Entonces ahí empiezan también a tener ciertas debilidades los estudiantes y ahí fue que también empezó a aparecer esa necesidad de separarse como institución educativa. Ahora bien,
Esa separación llevó a la fundación de una nueva institución educativa que en este caso funciona bajo el direccionamiento de las autoridades indígenas, que es la institución Yutkwetnzun, ¿no? Que la traducción vendría a ser como los nietos de la medicina ancestral. En esta institución actualmente estudian más de 250 estudiantes, tiene varias sedes y en todas estas sedes pues estudian estudiantes indígenas en su gran mayoría, pero también hay estudiantes que no son de la comunidad indígena, pero pues tienen esa necesidad de aprender a valorar, a reconocer esa diversidad cultural tan grande que tenemos. En esa medida, pues ha habido también como que un ejemplo en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y ellos lo que buscan en últimas dentro de este documental también es a reencontrarse a partir de la creación de diferentes espacios, ¿no? Uno de los espacios puede ser espacios culturales donde se compartan todos esos conocimientos, todos esos acervos culturales que tenemos como pueblos de una misma región, ¿no? Tales como la música, la danza, la gastronomía. Incluso cuando estuvimos haciendo toda la grabación, hubo una propuesta de unos chicos de la comunidad campesina y era a través de la siembra de unos árboles por la cuenca de uno de los ríos, de una de las quebradas que veíamos al principio del documental, era sembrar colectivamente entre indígenas y jóvenes campesinos esos árboles, ¿no? Sin embargo, no fue posible también por la cuestión del orden público. Y también a través de la institucionalidad han habido también acercamientos entre las dos comunidades. En el marco del tema educativo, en el 2019, el Consejo de Estado emite una resolución, un decreto, en donde dice que la institución en cuestión o la institución educativa que llevó a generar las rupturas, que en este caso es el IMAS, tenía que recibir nuevamente como las dos comunidades. Entonces, a partir de esa resolución, han habido también debates entre las autoridades indígenas y campesinas, pero también han habido debates con la institucionalidad, en este caso, con la administración municipal de INSA, pero también ha habido debates de consensos, de presentar como las inquietudes, de buscar alternativas de una vida sana, una vida armónica, también con el Ministerio de Educación y claro está, también con la Secretaría Departamental de Educación. Y otro tema importantísimo es que, bueno, dentro del documental también presentamos la quema de la capilla doctrinera, ¿no? Esto ocurrió en el 2013, en el marco, pues, también de todas estas discusiones y ocurrió fundamentalmente en la Semana Mayor, en Semana Santa, y eso también llevó a las comunidades como, venga, ¿qué estábamos haciendo? Es importante volver al diálogo, volver a reencontrarse como pueblos hermanos, ¿no? Como pueblos que habitan un mismo territorio, que son de la misma tierra y que por lo tanto, pues, el diálogo debería primar. En esa medida empiezan unas iniciativas muy buenas que tienen que ver con el tema de las mingas de trabajo comunitario, pero también las mingas de pensamiento que empieza a unir a las dos comunidades. Y estas mingas eran sobre todo en el marco de la reconstrucción de la capilla que fue quemada, ¿no? En este documental, pues también presentamos cómo quedó la capilla en el momento exacto de la quema, al día siguiente y después también el proceso de la reconstrucción y finalmente ya la capilla nuevamente terminada y la participación de las dos comunidades en este espacio. Es casi que un espacio de encuentro que ha permitido también como que
a fortalecer la cohesión entre las dos comunidades, ¿no? Y también presentamos en este mismo como orden nuevas propuestas de encuentro como comunidades. Y estas nuevas propuestas es la propuesta de Kiwe-Uma, un proceso cultural que tiene como fundamento de vida, como fundamento de la existencia misma, volver al origen. Y volver al origen es volver a la tierra, volver a sembrar cuidando la tierra, ¿no? Pero también es volver a los lugares sagrados donde está la vitalidad, donde permite la convivencia armónica entre comunidades, pero también esa convivencia armónica con el entorno, con el territorio, con los lugares sagrados. Y dentro de los lugares sagrados, pues dentro del documental también tenemos como imágenes de apoyo las lagunas, gente caminando por territorios muy sagrados, en fin. Entonces la cuestión de la interculturalidad no solamente es entre dos comunidades, sino que también trasciende mucho más allá, ¿no? En la medida en que te permite llegar a conocer esos acervos que están por ahí escondidos. Y en parte, pues, es lo que presentamos aquí en este documental. Y sobre todo, también al principio ustedes veían que el documental está tanto en Nasayuwe, los mayores conocedores, los sabios hablan en Nasayuwe. Enseguida hay como una especie de debate nasayuwe castellano. De ahí también la importancia de reconocer la lengua indígena, ¿no? Como este elemento que nos ha permitido, pues, coexistir, de resguardar como toda esa sabiduría que está inscrita dentro de la lengua. Entonces son como pequeñas nociones de la cuestión intercultural que están ahí. Bueno, también para sumarle ahí a lo que dijo Yair, vale la pena subrayar que estas profesores, docentes y autoridades de las dos instituciones, tanto del sector indígena como campesino, ellos han como solicitado que nosotros les hagamos llegar el producto final, o sea, este documental, porque ellos están muy interesados que a través de este tipo de contenidos se abran espacios pedagógicos en donde, pues, los jóvenes y los niños conozcan su propia historia, que pues ya saben que quien no conoce su historia tiene que repetirla. Entonces es importante para nosotros entregar este material a la comunidad para que se abran esos espacios de cineforos, de aulas donde a través del cine documental puedan comprender qué fue lo que pasó y cómo se puede solucionar esto. Muchas gracias por la respuesta, que yo creo que nos permite entender un poco más, ¿no? No solamente el proceso, sino el contenido del documental, cómo refleja, digamos, una situación en un territorio tremendamente complejo. Como ustedes dicen, pues no solamente está el diálogo, la convivencia, las fricciones que puede haber entre las dos comunidades indígenas y campesinas, sino también es un territorio que está sujeto a la presión, a muchas presiones de grupos armados, de intereses económicos muy poderosos, y bueno, eso termina haciendo una mella también sobre las relaciones sociales y sobre el territorio. Entonces, pues, muy importante que el documental pueda servir, digamos, para desencadenar unos diálogos y las posibilidades de reflexión y de trabajo conjunto. Nos llegó este comentario que se los quiero compartir, nos llegó por YouTube, de Rubiel Rodríguez, quien dice: se le perdió el respeto a la cultura ancestral y de por sí nuestra sociedad está perdiendo los verdaderos orígenes y nuestra identidad. Este es un comentario. Y también nos llegó una pregunta de Andreina, que los saluda y los felicita por este producto y pregunta... y yo creo que es, digamos, es una reflexión que seguramente Yair se ha hecho en su doble condición triple condición, digamos, de miembro de la comunidad indígena, como antropólogo y además ahora como realizador documental y una persona pues muy cercana a los procesos de la comunidad. La pregunta es: ¿qué podríamos hacer como antropólogos y antropólogas o la llamada antropología pública para aportar a la gestión de estas tensiones territoriales?
Vale, muy buena pregunta esa de Andreína. Efectivamente, bueno, desde la antropología y como en condición de integrante de la comunidad indígena, pues ha sido para mí un reto muy grande, ¿no? Porque claramente llegar a hacer trabajo de campo, no con el diario de campo que nos caracteriza a los antropólogos, sino a través de grabadoras, a través de equipos como cámaras y demás, al principio fue algo preocupante para las comunidades, pero a través de un acercamiento tanto con las autoridades como también autoridades políticas, como también autoridades educativas, institucionales y autoridades espirituales, empezamos a tener ya un panorama más como de confianza y demás. Y a partir de ahí, yo creería que, para responderte ya la pregunta, es que no es para nada fácil como intervenir o como que decir, venga, vamos a parar estas cuestiones o tensiones territoriales, porque son problemáticas que tienen una historia muy larga, ¿no? Ya cuando empezamos a preguntar ya el tema de lo territorial, las comunidades, en este caso indígenas, remiten incluso a la época de la conquista y la colonia, ¿no? Cómo fueron usurpando, qué pasó, y después la comunidad campesina también dice que son originarios de estas tierras y que por lo tanto las tierras en las cuales actualmente habitan o tienen sus parcelas también son de ellos. Y claramente pues eso es comprensible y bueno, pues sobre todo pues en este tipo de discusiones uno lo que puede hacer es mediar, es buscar espacios de diálogo y creo que este trabajo, más que en su momento nosotros pensábamos que de pronto puede generar más conflicto, más tensión, porque pues algunos testimonios eran un poco fuertes, pero dijimos, no, pues esta herramienta, esta información aquí consignada puede servir también como un escenario de debate, de encuentro, de diálogo, y yo creo que pues los antropólogos, tanto indígenas, no indígenas, estamos como con esas posibilidades. Gracias, Yair. Mira, también nos llega una pregunta de John Jairo Rincón, que quiere saber cómo ha funcionado el diálogo intergeneracional dentro del propio pueblo Nasa y del campesinado con respecto a los conflictos interculturales y cómo esto tiene expresión en lo territorial. Bueno, al respecto, es de destacar que las nuevas generaciones, cuando presentó este conflicto tan fuerte que fue entre los años 2010, 2014 aproximadamente, eran chicos, eran estudiantes de primaria. Algunas de las personas a quienes entrevistamos medio recuerdan este episodio, ¿no? Incluso ellos, entre los estudiantes, tanto indígenas como campesinas, tenían sus espacios de integración, de juego, de hacer deporte y demás. Pero llegó un momento en que, bueno, los mismos padres de familia dijeron, no hay que juntarse con estos chicos porque van a haber peleas. Y claro, pues hubieron peleas entre los mayores y demás. Pero la propuesta de los chicos es que hay que seguir como con ese pensamiento de niño. Hay problemas, pero hay que solucionarlos de manera armónica. Y esa solución, decían ellos en su momento, también pueden ser a través de integraciones, como ya bien mencionaba al principio, integraciones culturales como el deporte. Incluso el año pasado, cuando estábamos haciendo la grabación, había como un campeonato donde se integraban todos los miembros de las dos comunidades, ¿no? Campeonato de fútbol, pero también habían espacios de como diálogos
en la biblioteca pública que hay ahí, que también fue víctima, ¿no?, de alguna manera por estas tensiones. Y claramente el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, a través de diferentes campañas, de diferentes recorridos, ahí también participan niños o jóvenes, las nuevas generaciones de diferentes de las diferentes comunidades, y ahí también creo que el parque ha sido un escenario importante de reflexión, de encuentro, y empezar como a cambiar esos ideales que han de alguna u otra manera llevado a estas problemáticas tan fuertes, porque también en últimas lo que proponían ellos es que tal vez son como ideales de ciertos personajes o de ciertas personas que han llevado a estas tensiones, pero sobre todo aquí el tema grueso es que estos personajes en parte pues son las institucionalidades, en este caso el gobierno en su momento que no abrió los espacios como tal determinados para los diálogos. En esa medida pues no hubo diálogo, intentaron tener espacio de diálogo, pero pues no habían garantías de manera tal de que pues el conflicto se agudizó hasta incluso tener que desplazar gente de las comunidades, ¿no? Fue un conflicto muy fuerte. Gracias, Yair. Mira, nos llegan dos preguntas de Nelson Javier Pinzón. Agradecen por el trabajo y la presentación, y lo que se preguntan es: ¿qué papel tienen las comunidades indígenas del área frente a la política patrimonial del sitio arqueológico de Tierra Adentro? ¿Y cómo se refuerzan los lazos entre las instituciones y las comunidades en estas áreas protegidas? Perfecto. Mira, nos llegan dos preguntas de Nelson Javier Pinzón. Perfecto. Bueno, la participación como tal de las comunidades, en este caso la comunidad indígena, frente a la protección, al tema de del resguardo, de la salvaguarda del patrimonio, creo que es bien importante, porque esas manifestaciones no solamente se dan estando dentro del parque arqueológico, por ejemplo, sino que también esas manifestaciones aparecen, uno, en los tejidos, en la inscripción de la simbología que está dentro de los hipogeos, por ejemplo. Entonces, en esa medida, la participación de las comunidades, pues, en términos de la conservación del patrimonio cultural, es muy, muy amplia, en la medida en que pues hay pueblos o comunidades que están pues en las cercanías del parque arqueológico, que siguen practicando todo ese acervo cultural, empezando incluso por la medicina y demás. Entonces, en esa medida también hay participación, hay una coordinación, una articulación, autoridades indígenas con el Instituto Colombiano de Antropología en temas también como de las personas que son directamente los responsables de cuidar el parque, incluso también de hacer las guías, entre paréntesis, turísticas dentro del parque, ¿no? Son conocedores de la historia propia, pero también son conocedores de que el patrimonio hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero también son conocedores de todo ese proceso de recuperación y de salvaguarda de la arqueología como tal, ¿no? Son personas que en su momento caminaron con los arqueólogos que llegaron acá a la región a hacer todas las excavaciones, y pues estos son ya mayores. Y la transmisión de esa sabiduría oral se da también a través de diferentes espacios, como no tan amplios, sino más bien como espacios privados, como en los espacios donde se practica, donde se llevan a cabo los rituales de armonización, de sanación, de curar como esas enfermedades o sucios que hay, que ocurren dentro de los territorios indígenas y que en últimas pues generan este tipo de conflictos sociales.
Yair, muchas gracias. Mira, nos vamos a aceptar la última pregunta y con esto cerramos. De parte de Luis Gerardo Franco Arce, que a ambos les dice que un excelente trabajo y pregunta si existe, si ustedes saben de la existencia de una voluntad de las instituciones que actúan en la región para menguar un poco esos conflictos, en el sentido de que parte del conflicto es generado por decisiones externas a las comunidades. Sí, actualmente hay acompañamiento, pues sobre todo de instituciones a nivel regional, a nivel municipal, diría, a través de la Secretaría de Cultura, de Patrimonio y Turismo de la Alcaldía Municipal de Insá, pero también hay iniciativas de hacer acompañamiento por parte de otros sectores, de otras instituciones. En este caso también tengo entendido que empiezan a participar universidades, estudiantes que hacen como este tipo de investigaciones, ¿no? En nombre de las universidades, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces, claramente, pues esos son como espacios que permiten de alguna u otra manera también seguir como buscando esa paz territorial entre las comunidades. Y claramente también hay espacios de diálogo, como les decía anteriormente, entre las mismas autoridades indígenas con las autoridades campesinas, y hay también espacios de diálogo entre instituciones. El tema de la capilla o de la iglesia también creo que ha jugado un papel importante en este tipo como de mediaciones. Es de resaltar que pues, la mayoría también están como en ese proceso de descolonización. Por esa misma razón, nosotros al principio del documental veíamos bueno, que la iglesia llegó a invadirnos, a imponer muchas cosas, pero es de recalcar que aquí en el territorio los mayores son muy católicos, son muy religiosos, respetando pues también las formas de concebir, de interrelacionar, de sí, lo sagrado. Y hay muy mayores jóvenes que son ya como más de la cosmovisión indígena, pero pues hay un respeto muy grande y esos tipo de instituciones, no sé si llamarlas religiosas, han permitido también como un encuentro, un reencuentro entre las comunidades para mediar este tipo de conflictos y buscar soluciones, casi como decimos acá, para generar el muet fins, ¿no? Que es como el buen vivir comunitario, vivir contentos, vivir en paz, vivir en armonía, vivir compartiendo la palabra, respetando la diferencia, ¿no? Bueno, Yair y Mateo también, creo que nos han dado una visión muy enriquecedora de tierra adentro, de sus conflictos, pero también, digamos, de estos esfuerzos, no solamente de la gente allá, sino de gente como ustedes que están contribuyendo a estos procesos, como tú dices, del diálogo intercultural, de la paz territorial y finalmente de un proceso de reflexión profundo, nada fácil, pero que es lo que se requiere para poder convivir, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer en nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia su presencia, su participación, el trabajo. Esperamos que cuando esté terminado el documental podamos hacer una sesión para presentarlo en su totalidad y de pronto un foro importante. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Y también muchas gracias al equipo de comunicaciones del Instituto Colombiano de Antropología por este apoyo. Que tengan una muy buena tarde. Vale, muchas gracias. Juana. Como un mensaje final, pues en términos de acompañamiento institucional que se dan dentro de las comunidades, hay que fortalecerla, ¿no? Y el llamado es
a que sigan visitando, pero con propuestas sólidas, propuestas que ayuden de verdad como a generar esa paz territorial que tanto anhelamos, ¿no? Pero también esa paz entre las comunidades. Entonces, ese es como el llamado que enviamos, ¿no? A la institucionalidad. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muy buena tarde para todos y todas. Gracias, igualmente.